Hola amigos, la canalización de estas tríadas son para todos los signos y atemporales, que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti, seas hombre o mujer. Los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Mis cuervitos preciosos, ahora, por ser el mes del amor y la amistad, nos centraremos más en el amorcito en esta tríada. Así que cierren sus ojitos fuertemente, piensen en la persona ideal y allá vamos. Tallamos, 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 sí. Nos salió el 2 de copas, la carroza, el 6 de espadas. Por lo que observo a grandes rasgos, es que la persona que está viendo la tríada no le ha ido muy bien en amores, pero se mira una celebración y no es de mucha gente, es solamente dos personas. Con un gran cambio favorable, buen giro de tu vida, bebida, la gente y el amor está presente. Veremos qué nos dice el 2 de copas. Esta cartita nos dice que habla de la pareja actual o una persona que está por llegar a tu vida. Indica equilibrio interior en el plano afectivo. Observa bien la ilustración. Existen dos personajes, uno masculino y otro femenino. Por su postura y expresión se miran muy enamorados. Ambos sostienen una copa y el hombre se acerca como ofreciendo el amor. Arriba de ellos está el caduceo de Hermes, símbolo de los dioses, entre cuyas grandes alas destaca la cabeza de un león, por lo que parece que puede haber gran influencia para los leos, Aries, Sagitario. Esta tríada gira alrededor de las emociones, con grandes sucesos a futuro en los asuntos del amor, mis cuervitos. Si tú estás iniciando una relación, ¡wow! Esta tríada es extremadamente gratificante y exitosa. Y si ya la tienes, habrá una renovación en el amor, la pasión y la comunicación. Este 2 de copas significa amor, pasión, amistad, afinidad, unión, concordia, simpatía y armonía. Sigamos con la carroza. Los dos caballos simbolizan el yin y el yang, energía que nutre el universo. Debes de aprender a controlar estas energías, pero sin forzar nada. Me recuerda la paciencia. Es una carta con mucha fuerza espiritual, que está revestida con un cuerpo para triunfar en el plano material. Con una adecuada utilización de la llamada máscara, ayuda muchísimo a lograr cualquier éxito propuesto. Es una carta de energía y decisión. Tienes gran actividad, buena salud y logro en cualquier contienda. Has tomado las riendas de tu vida para ir victoriosa, victorioso, hacia adelante. Puede haber noticias de viaje para algún reencuentro o nidito de amor, o en este regalito que te haces conocerás a tu alma gemela. Acuérdate que está muy presente el número 2. Y esta carta es el número 7. Es tiempo de retos. Tomarás una decisión difícil, pero saltarás hacia adelante, hacia el frente, en todo lo propuesto. Eres una persona muy perfeccionista, pero es tiempo de soltarte el pelo, no te limites. Estás protegido por el 3, la Divina Trinidad, y el 4 por los elementos fundamentales. Esto nos suma el número 7. Vámonos al 6 de espadas. En el terreno de las luchas, esta carta nos marca una duda obsesiva y la imposibilidad de tomar decisiones. Pero como estamos hablando del amor, eso lo tiramos al basurón. Como dije, tiempo de soltarse el pelo. Ya te lo mereces, relájate, viaja, vive, come y reza. Ya has tenido mucha carga a tus espaldas. Mira la balsa en la que te transportas. El agua relaja. Cruza, sigue, que el remero haga el trabajo por ti.
El 6 significa adaptabilidad y habilidad para los cambios. Tu vida ya está en orden. También nos dice esta carta: viajes, rutas, éxitos, resoluciones de dificultades, paz y calma. A vivir en el amor. ¡Felicidades! El momento que leas o llegues a este video es tuyo. Tómalo como sugerencia. Los tiempos de dificultades que experimentaste ya pasaron. Reconoce tus habilidades y poderes nuevos, como la seducción, el verbo, y acepta el complemento. Estas habilidades te hacen fuerte. Tenlo muy en cuenta. Confía en ti. Y estos dones que has forjado te harán más fácil sortear problemillas futuros, porque la vida no es todo pan con miel. Este mes olvídate de todo, solo enfócate en el amor. ¡Yes! ¡Te lo mereces, cuervito! Ahora nos vamos al consejo de Osho y Los Ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Búnker del Cuervo.